Bueno, ba, enpresaren jarrera hasieratik izen da, gugaitik ez dabela gure ezer jakin. Justo greban hasi baino lehen, hauteskunde sindikalak engendu zan enpresan, eta horraz izan problemie. Hemos llegado a esta huelga porque la empresa ha decidido que llegamos en esta situación, porque en principio cuando intentamos convocar una elección, la empresa no ha querido que hagamos la huelga, la elección, pues que no nos consideran, no nos vean la empresa que tenga un delegado de ELA. Pues luego cuando ya hemos ganado la elección intentamos para poder negociar con la empresa y la empresa ha decidido que no tengamos un ascensor para poder negociar en mi lugar. Bueno, nuestra petición es el convenio. En principio es hablar sobre el convenio y negociamos el convenio de la empresa, es lo que queremos negociar sobre el convenio de la empresa. Aparte de eso, las jornadas, cómo lo trabajamos, los horarios que nos dan, cómo los trabajamos, porque en vez de 10 horas no queremos ya más 10 horas, queremos trabajar 8 horas normal como todo el mundo, la ley de aquí. Lengunien anginela konzentraute langilekin, ez hauskuen barruen euesan langilekin, adostu da biesela lan baldintzak eta honek grebalarizekin bakarrik adostie faltaiakiela, baina ez da bien haulertzen da ordezkaritza sindikala dauela gaur egun enpresan, eta negoziatzeko ordezkaritza sindikalarekin batzartu behar diesela. Siempre han negado que no puede entrar ningún ascensor con nosotros para poder negociar con ellos, siempre han negado. Bueno, gure alternatiba borrokan jarraitzie izango da, eta gero lan ikuskaritzan badekogu denuntzia basartutez grebalarisek ordezkatu dabez, kontrato barriseken jabez, jente barrise kontratau dabe grebalariak eiten zabien bierra eiteko, eta gure alternatiba borrokan jarraitzie izango da, ba, negozio, itzarmen duin bat lortu arte.